Hola, hola. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al taller. En primer lugar, antes de explicaros en qué va a consistir, qué es lo que vamos a hacer, para hacer este viaje por el vídeo educativo, específicamente hablando de storytelling, de narrativa audiovisual, quiero que veamos este vídeo, que es un vídeo muy interesante porque toca todos los palillos de las cosas que vamos a ir desgranando a continuación. Pertenece a una serie de vídeos del New York Times que me parece estupenda porque en principio parece que son vídeos de investigación, que habla de fenómenos virales, de YouTube, de Instagram, de Twitter, etcétera, pero en realidad lo que son vídeos de storytelling, de narrativa audiovisual, que explican un montón de conceptos muy interesantes. Entonces toca una serie de temas que me parecen fundamentales. Por ejemplo, uno muy llamativo que es la generación, el invento, el diseño de nuevos formatos, de nuevos géneros en YouTube que están revolucionando no solo a nivel periodístico o a nivel audiovisual los medios de comunicación, sino la educación. Vamos a verlo, este vídeo es muy cortito. Está en inglés, eso sí, pero se entiende muy bien. I could love someone for the rest of my life. Can I tell you something that makes me a little bit of a monster? I hate marriage proposal videos. I hate the proposal video inspired by the Pixar movie Up. I hate the Bruno Mars Marry You proposal flash mob. I hate the one where she takes the world's largest zipline into the proposal. I hate the one where she thinks she's going to go on the Today Show to talk about her nonprofit work, but she's really only there to be proposed to. I really hate the one where the guy tricks her into thinking their plane is crashing and then proposes. But the one where the guy stages a fake arrest of his girlfriend and the only way for her to beat the rap is to agree to marry him. Can I see the ring? Just for evidence? I probably hate that one the most. Will you please, please marry me? Will you marry me? I hate proposal videos because they turn a private decision between two people into a big surprise that sprung on just one of them, usually a woman, in a way that is so dramatic in public that it feels a little bit coercive. But the same thing that makes these videos a little gross is also what makes them so popular. Yes! 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 A part of me must love them because every single one of them, without fail, makes me cry. I hate that about them too. Some birthdays are more special than others. So much viral video is built on these kinds of surprises. Proposal videos, promposal videos, college acceptance videos, soldiers coming home videos, soldiers coming home to their dogs videos, pregnancy announcement videos, gender reveal videos. This is the YouTubeification of dramatic irony. Everyone watching knows what's gonna happen. The surprises aren't surprising to us. We don't watch a viral college acceptance video to see whether the kid actually gets into college. We know they do. We wanna see them know it. What? When we watch these videos, we tend to identify really strongly with the person who's engineering the surprise. Even if only for a couple of moments, we both know something that somebody else doesn't. It makes us feel like a brave soldier or a man in love. It makes us feel important. It makes us feel like Harvard. It's worth asking what this emotional surprise porn has in common with another kind of surprise that dominates online video. The prank. We inhale pranks of children and mothers and perfectly nice boyfriends. What's on my neck? It looks like a hickey. And really good dogs. We prank dogs now. Cats too. There's a dark side to our obsession with these videos. Viral proposal videos often work by scaring the target. Oh my God! Before showering her with everlasting love. It creates the greatest possible emotional whiplash for the camera. And it gives us this powerful feeling of control. People in the videos aren't the only ones affected. Lisa Silvestri, who studies digital culture and war, suggests that surprise homecoming videos produce a feeling of vicarious sacrifice.
When we watch them and cry, she says, we feel as if we've sacrificed something too, even if it's just our own complacency. Which means we might feel incredibly strong, positive vibes around issues that we don't necessarily agree with. A soldier's homecoming inspires really warm and patriotic feelings about the place he's coming home from, the wars in Afghanistan and Iraq. A college acceptance video reinforces the vaguely dystopian idea that higher education is a once-in-a-lifetime privilege, not a right. And a surprise proposal video suggests that the most important moment of a woman's life is when a man chooses her for marriage. Maybe you already agree with all of those things. Or maybe you don't, but you just want to feel something. And that's okay, too. You can keep your surprise videos. I think she's saying, I can't do it right now. And I'll keep mine. Hey, I'm Amanda. I'm Shane. He edits the videos. She writes the videos. You watch the videos. And if you like the videos, like, comment, and subscribe here. And then tell us, what do you hate that everyone else seems to love? Pues este video... Sí, por favor. Que parece muy ligero, parece que es un vídeo que simplemente está comentando una serie de fenómenos, de vídeos virales en YouTube. Lo que está haciendo en realidad es prácticamente dar toda la asignatura de narrativa audiovisual que damos nosotros en la Facultad de Comunicación. Porque ha comentado de forma muy divertida, muy charachera, los fundamentos de construir una historia, de cómo se construye una historia que vienen desde Aristóteles en adelante. ¿Y cómo lo ha hecho? La pregunta que se hace es muy interesante. Dice, bueno, hay una serie de vídeos que me parecen una chorrada, como esto de proponer matrimonio, o del soldado que vuelve de Irak, o de cómo te han aceptado en una universidad, pero ¿por qué nos atraen? ¿Por qué nos gustan? ¿Por qué se ven? ¿Por qué cada vídeo, como ese de Harvard, por ejemplo, pues tiene 10, 12 millones de reproducciones, de visitas, ¿no? Y da una serie de respuestas muy interesantes, pero más interesante todavía es que el propio vídeo está muy bien construido utilizando esa narrativa, porque también nos ha llevado por una montaña rusa muy clara a la hora de construirse, ¿no? ¿Alguien me puede decir cómo empieza y cómo acaba? ¿Qué es lo que ha empezado? ¿Cuál es la primera escena, la primera secuencia? ¿De qué trataba y cómo ha terminado? ¿Sí? Empezaba con las proposiciones de matrimonio de estas en medio de todo una puesta en escena brutal, ¿no? Todas eran happy, eran felices, tenían un final feliz, y al final ha terminado con todo lo contrario, dando un círculo, poniendo, que es donde quiere terminar, en lo peor, ¿no? En los rechazos, etcétera. Esto es una construcción narrativa de toda la vida. Sabéis que los guiones audiovisuales se escriben de atrás adelante. Tú sabes dónde vas a terminar, cuál es el clímax, cuál es el segundo acto, y a partir de ahí construyes el primero para llegar a ese punto. Lo ha hecho así. Luego, alguien de narrativa que viera este vídeo ya sabe por dónde va, pero la mayoría de la gente no. Se piensa que ella está diciendo, jugando con elementos retóricos, que odia estos vídeos porque los odio, porque son lo peor, porque no sé qué, porque tal. Le da la vuelta y dice, no, los odio porque me hacen llorar, es decir, porque me emocionan en el buen sentido de la palabra, y luego le vuelve a dar la vuelta, después de una crítica política que hace, ¿no? Entre medias, un montón de técnicas que ahora veremos, que se utilizan y que aquí dicen como cualquier cosa, ¿no? Las comenta como dijeran, bueno, pues he descubierto que estos vídeos son así y así. Y resulta que son técnicas, estrategias fundamentales a la hora de contar un relato, o un relato educativo, como vamos a hacer nosotros. Por simplemente decir dos y meternos ya propiamente con lo nuestro. Dice, ¿cuáles son los vídeos que mejor funcionan cuando viene un soldado? ¿Y qué es lo que ha dicho? He visto que hay un montón de vídeos que son siempre iguales, ¿no? Que vuelve el soldado de algún sitio y le da una sorpresa a alguien. Y de forma vicaria, nosotros nos identificamos con la persona a la que le dan la sorpresa y por lo tanto nos resulta muy interesante, nos genera una expectativa a ver cómo va a reaccionar en el momento en que se da cuenta de eso, ¿no? Y también porque están cargados de un momento sentimental, un momento propiamente muy fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho la locutora? ¿Cuál es la opción más fuerte? Dice, bueno, voy a preguntarme por qué estos vídeos me emocionan, esta chorrada de que viene uno y tal, ¿por qué me gustan tanto? Que me los veo todos. ¿Qué es lo que ha comentado? Pues ni más ni menos que la focalización narrativa, es decir, el punto de vista con el que estamos. Y fijaros que nunca estás simplemente con la sorpresa. Es decir, no estás con el niño, por ejemplo, y de repente aparece el padre, y tú estás con el niño y aparece. Sino que tú ves antes al padre que
lo ve el niño. Eso se llama suspense, que es la relación de información en la que un espectador tiene más información que el personaje principal que está en la pantalla. Por eso Hitchcock era el mago del suspense, porque en todas las secuencias famosas que recordaréis de los pájaros, de Vértigo, de Psicosis, etcétera, siempre sabemos más como espectadores, estamos viendo más que el personaje que está en pantalla. ¿Vale? La famosa secuencia de los pájaros, que está la protagonista sentada en un banco, tú estás viendo cómo a su espalda se empieza a llenar todo un columpio de pájaros. Ella no lo ve. Es lo mismo que el padre que viene de la guerra y tú lo has visto. El ejemplo más claro es el padre y el hijo, en ese caso es el hijo el que viene de la guerra, cuando el padre está en la oficina, que es como un profesor, y tú estás con el otro diciendo a ver qué pasa. ¿Vale? Otra cosita interesante, cuando ha comentado la gente que esos vídeos tan virales de la gente que se mete en la universidad, que lógicamente ellos ya saben que van a estar, están como preparados, ¿no? No es el momento en el que dan y ven que están aceptados en Harvard o en el MIT o donde sea, a ti te gusta verlo para ver la reacción desmesurada de lo que hacen. Es decir, generas una empatía con la persona que está ahí. Y son emociones que están funcionando muy bien en Internet, en YouTube, con estos géneros, en el vídeo educativo, ahora lo veremos, porque son las que gobiernan igualmente los relatos cinematográficos, las series de televisión sobre todo, que utilizan muy bien este tipo de recursos, de hacer fragmentos e ir metiendo técnicas de realización, y todos los formatos audiovisuales clásicos, los podcasts, si hablamos de audio, o si hablamos de televisión, los informativos, o los programas políticos, que también utilizan este tipo de infoentretenimiento, o cualquier tipo de producto audiovisual en general. ¿Vale? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver en primer lugar esto aplicado al vídeo educativo, que es el que nos interesa a nosotros, es decir, el vídeo didáctico, el vídeo que tiene un contenido aplicado para la educación, cuál es el proceso de producción audiovisual, sobre todo centrándonos en las técnicas y estrategias de guión, es decir, estrategias como grandes objetivos que tenemos, que queremos conseguir en un vídeo, que ahora vamos a idear de forma imaginaria, y las técnicas o procedimientos concretos, es decir, cómo hacer que un vídeo, cualquiera didáctico, tenga esos valores narrativos porque le añadimos una serie de opciones o de técnicas al respecto. El modelo de escritura que os propongo tiene que ver con eso, o cómo desarrollamos cualquier tipo de contenido, porque aquí hay compañeros de muchas titulaciones distintas y podemos aplicarlo absolutamente a todo, pero además con una serie de preguntas que nos tenemos que hacer, que son la hojita esta que os he pasado, de un proceso, un modelo de análisis y de creación que es muy útil para ver cuando hacemos un contenido audiovisual por qué lo hacemos y qué sentido le damos. ¿Vale? Son cuestiones muy sencillas, pero que llevadas como método te permiten sacarle partido a ese tipo de vídeos. ¿Vale? Porque partimos de una serie de palabras clave. Voy a señalar solo las principales, pero básicamente lo que vamos a ver hoy es que el vídeo didáctico no es un vídeo de una grabación tal cual. Es decir, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, de grabar en streaming, está bien para unas jornadas de este tipo, pero grabar una clase entera poniendo la cámara al final de la clase narrativamente aporta muy poco. Estarían viendo al muñeco aquí, al profesor en pequeño, hablando, pero no le están dirigiendo con elementos de realización audiovisual, por ejemplo, con la escala de planos, de ir cerrando sobre la persona o ir cambiando el punto de vista, viendo las reacciones de la gente y demás, ¿no? Luego lo que vamos a ver es cómo, utilizando lenguajes audiovisuales muy sencillos, porque una de las cosas por las que hemos visto este vídeo es porque resulta muy, muy, muy fácil y muy agradecido hacer vídeos malos, entre comillas, malos por improvisados o con pocos medios. Se ha descubierto, esto es una cosa que nos llama mucho la atención, ahora de comunicación, que no por hacer un vídeo con muchísimos más medios, a nivel educativo funcionan más o mejor. ¿Vale? Funciona mucho más el profesor, que vean que es un profesor que lógicamente no sabe grabar ni tiene por qué saber, pero lo hace aplicando una serie de contenidos, una serie de técnicas a eso que está transmitiendo. ¿Vale? Lo digo, por ejemplo, porque hay vídeos en universidades de Estados Unidos de producción que es casi como Juego de Tronos en cuanto a despliegue que hacen, ¿no? En la Universidad de Los Ángeles, por ejemplo, pues tiene una división de vídeos didácticos que es alucinante, los medios que ponen, pero no han entendido que la clave está en la narrativa o lo que estás contando, precisamente ellos que son americanos, que supuestamente eso lo hacen bastante mejor, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pues que graban cosas como sesiones multitudinarias, con mucha gente, pero al final son clases magistrales de profesores muy reputados y demás, pero no aprovechan todo lo que podemos hacer con estas técnicas, ¿no? Nuestra idea, por lo tanto, es qué es eso del valor añadido, cómo podemos aportar valor al estudiante, al alumno, a la alumna y al propio profesor dentro de la institución,
y luego cómo utilizar las tecnologías digitales de las que disponemos para construir historias. Se pone ahí de técnicas narrativas, que son truquillos muy concretos que todos conocemos porque todos sabemos de narrativa, de haber visto películas, de haber visto series, etcétera, aplicado a lo que nosotros queremos hacer, que son vídeos educativos, ¿no? Por lo tanto, una serie de preguntas que lanzo ahora y las retomamos luego al final del taller. ¿Qué, dónde, cuándo, cómo y por qué se aprende en la actualidad? Es decir, lo que está cambiando de verdad es cómo aprendemos, cómo enseñamos, ¿no? Y es porque ahora mismo estamos aprendiendo en cualquier momento y cualquier lugar, con un montón de formatos distintos. Esto se integra también en esa idea de que ¿qué es la universidad? ¿O qué puede llegar a ser la universidad? Una industria cultural, es decir, una productora audiovisual. Y aquí tenemos un buenísimo ejemplo con URJC Online, con la UPCA, que es una de las más importantes unidades de producción de contenidos que hay en todas las universidades de España. Y es un ejemplo muy claro de cómo produciendo continuadamente una serie de materiales acabas generando no solo vídeos de muchísima calidad o materiales de mucha calidad, sino mucha repercusión fuera. Nos conocen mucho fuera, por eso, por el tema de los vídeos, porque es una cosa que enseguida genera imagen de marca a nivel de universidad y te permite también a nivel de profesores darte mucho a conocer en investigación o en otro tipo de cosas que veremos ahora, ¿no? Luego, ¿va la universidad hacia ese espacio que antes ocupaban las productoras audiovisuales en sentido tradicional? Pues una pregunta que también lanzamos. ¿Eso también lleva al peligro de la infoxicación de los contenidos audiovisuales y multimedia? Es decir, tenemos demasiados materiales. Ponemos en YouTube un vídeo sobre tal concepto, sobre tal teoría y nos salen 50.000 referencias. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Reconocimiento académico y científico para el docente? Es decir, todo lo que supone hacer vídeos, hacer cualquier tipo de material, que sabéis que es mucho trabajo, tiene que tener un tipo de reconocimiento similar o equivalente a un JCR, un Scopus, otro tipo de cosas. Bueno, pues veremos también algunas cosas al respecto. Y finalmente, dando la vuelta al planteamiento, es que veréis que estas técnicas propiamente del audiovisual, del cine, de la tele, etcétera, se pueden aplicar a la clase presencial, que en el fondo es un teatro, es una puesta en escena. Y que muchas de estas técnicas, seguro que vosotros podéis comentar casos vuestros al final de la clase, pues lo habéis utilizado, ¿vale? Por ejemplo, funciona, yo lo hago en alguna asignatura, el hacer ya como propiamente cada sesión un programa de televisión, en el sentido de que tiene secciones. Y el alumno ya sabe que hay unas secciones determinadas. Desde alguna muy básica, como que todos los días alguien trae un anuncio, o un corto y lo vemos, tiene 5 minutos para exponerlo a la clase, como que hay ciertos momentos que siempre saben que van a estar. Por ejemplo, pues o un glosario, o leer parte de un texto, es decir, cosas que para algunas asignaturas funciona muy bien dentro del conocimiento fragmentario que ahora tienen los alumnos en mucho sentido. Por ejemplo, para la atención, que ahora veremos que es fundamental. El tema de cómo captar y retener y mantener la atención del alumno, ¿no? Luego, primera pregunta, ¿por qué crear vídeos didácticos? Bueno, pues este gráfico, y lo resumo así muy, muy por encima, es el gráfico este que sacan todos los años de cómo se consumen los contenidos en redes sociales e internet, ¿no? Esto es del año pasado y de hace 2 años, ¿no? El cambio es fundamental, solo un dato. El tema de YouTube, de las 400 horas que se suben por minuto de vídeo, ¿vale? Cada minuto se suben 400 horas de vídeo, y aquí este dato que dan de los 4 millones de visualizaciones por minuto en YouTube, que ha subido este año a casi 4,5 millones, ¿vale? Todo lo demás, pues es este caos de redes sociales, de todos los elementos que van añadiéndose a esta producción masiva todo el rato. Estamos todos somos narradores hoy en día y nos estamos hinchando a construir mensajes de todo tipo, ¿no? El siguiente dato característico o importante que resaltaría, el tema de que se están introduciendo relatos o narrativas que propiamente no lo son. Es decir, aquí fijaros que era como mucho más convencional, Netflix, Google, etcétera. Aquí ya se van añadiendo algunas redes sociales que son más propias en principio para otro tipo de cosas, como el WhatsApp y demás, y ya este año están introduciendo cosas como Uber, ¿vale? O incluso en otros gráficos empiezan a meter Airbnb, etcétera, es decir, plataformas de economía colaborativa, otro tipo de cosas que también son relatos y generan nuevas narrativas, ¿no? Uber tiene también, como sabéis, o Uber o Cabify o lo que queramos, también utilizan mecanismos narrativos, no solo publicitarios, sino a la hora de manejar la aplicación. Son técnicas de toda la vida para captar eso, la atención del público, y a partir de ahí pues desarrollar un producto, un servicio o lo que sea, ¿vale? Estos son datos también en esa línea.
el tema, por ejemplo, de que este año se calculaba y al final se ha superado los minutos que de vídeo que cruzarían Internet cada mes, que son esos 41.000 millones, y luego los streaming o vídeo descargado, los minutos por segundo, que son 15.000. Es decir, esto es una barbaridad, estamos produciendo, y esto cambia totalmente el sentido propio de los materiales también. Ya no produzco un vídeo como un contenido inamovible, analógico, etcétera, sino que esta permanente revolución, transformación de los contenidos, provoca que lo entendamos como algo mucho más efímero, pero también mucho más aplicado, mucho más rápido para ciertas cosas, como vamos a ver ahora, ¿no? Estos son tipos de vídeo educativo, veremos ahora muchos formatos, algunos os sonarán, desde los vídeos más de divulgación o tipo, ¿no? TEDx, etcétera, el TED, que son charlas grabadas, muy bien realizadas, con muchas cámaras, con muchos medios, pero al final son clases magistrales bien llevadas a la realización. Vídeos que directamente, como ese de deporte de ahí, te permiten seguir unas rutinas o seguir un tipo de ejercicio o lo que sea a partir de repetirlo, lo que llaman los sing-along, ¿no? Serían como el karaoke de ir cantando directamente, pero llevado a ese tipo de vídeos de repetir 20 flexiones y las haces, o como veremos luego en fisioterapia, pues lo mismo, ¿no? Cómo hacer una rutina determinada que te han mandado. Los vídeos como el de esta señora, que no sé si lo habéis visto, si lo seguís, tiene muchísimo éxito. Es una señora que va al Mercadona todas las semanas y compra. Y se graba media hora de vídeo, se pone la cámara en la cocina y empieza a sacar los productos y los empieza a comentar. Claro, de Mercadona, por un lado, a nivel publicitario, de marketing, encantados, porque te va comentando. Incluso encantados, que yo lo comentaba con uno de dirección de comunicación de Mercadona, hasta de que te critiquen, porque ella, si no le gustan los ganchitos estos, las patatas, te dice que no le gustan, que es muy caro y que está muy mal. Pero a Mercadona también le gusta que estén sus productos ahí, ¿no? Pero además es súper divulgativo, súper educativo, porque te enseña un montón de cosas, ¿vale? Grabado de esa manera, con el sonido tal cual, da absolutamente igual, y como este tenemos muchísimos youtubers que te presentan todo tipo de contenidos y materiales, ¿no? Eso que se ve un poco regular es un screencast, es decir, una grabación de un tutorial de un programa, también hay millones de vídeos que te explican el manejo de un programa, y eso lo he puesto porque ya está comprobado que en Google, si ponemos cómo poner negrita en el Word, como nos salga lo primero un vídeo, directamente vamos al vídeo. Solo con una condición, está estudiado, y es que la duración, entendamos que, y fijaros que todos lo hacemos, fijaros la próxima vez que lo hagáis, nos resulta que se acomoda a lo que esperamos. Si quiero saber cómo se pone la negrita, no voy a ver un vídeo de 12 minutos. Yo lo que estoy buscando es rápidamente eso, y funciona directamente, ¿no? Luego también sirve para ese tipo de cosas, cuando construyes un screencast, que veremos que hay que hacerlo bien. No vale esto de encender el ordenador, decir que lo vas a contar, decir que te suscriba la gente a tu canal, cómo lo vas a realizar y hasta el minuto dos no empezar. Hay que saber hacerlo para atraer a la gente y que le des lo que está pidiendo, lo que se ha llamado recompensa al espectador en toda la vida, en el cine clásico y las narrativas convencionales, ¿no? Cómo atarse una corbata, vídeos de este tipo, que son buenísimos para aprender a realizar vídeo educativo, porque vas a ver lo mismo como se hace el nudo Windsor y te ves 10 vídeos. Y hay vídeos que se corta la pantalla. Lo ha hecho tan mal que no estás viendo dónde se ve el nudo. Que te frustra, dices, esto no vale para nada y buscas otro. Hay gente que lo sabe hacer muy bien y pone varias cámaras, varios puntos de vista o la va cambiando para que tú lo veas bien, ¿vale? Cosas de ese tipo, narrativas, sirven para tanto algo que te puede interesar, no sé hacer la corbata, lo voy a ver aquí porque visualmente mejor verlo en un vídeo que leerlo en un texto, y además te aprendes efectivamente a realizar ese tipo de elementos, porque como veremos ahora, esto tiene que ver mucho con lo que el vídeo que hemos visto el primero, tiene que ver mucho con la manipulación psicológica que nos realizan, ¿vale? Igual que las redes sociales, ya está muy estudiado lo de los likes y demás, lo que representa a nivel psicológico, neuronal, de recompensas, de dopamina, etcétera, pues lo mismo con este tipo de vídeos. Un dato muy interesante, por ejemplo, me parece muy, muy, muy destacado, es que estos vídeos los vemos no porque queramos aprender muchas veces, sino porque pensamos que podemos enseñar también. Nos vemos representados y que todos podemos producir ese tipo de contenidos, ¿no? Y estos de las corbatas lo he puesto en concreto porque suelen estar mal las mayorías. Le suelen dar la vuelta en edición y a la gente que nos hacemos mal los nudos de corbata, si te dan la vuelta a cómo está hecho, pierdes totalmente la referencia. Ya verte así es complicado, nos resulta difícil si no se pone en tu misma situación. Cosas tan sencillas como esa, ¿no? Pero te permite hacerlo de esa manera. Y este último que no se ve es un vídeo, un formato del BVA, que habréis visto, que me parece muy interesante, como veremos a continuación,
Porque lo que se lleva ahora es al revés. No es que nosotros utilicemos narrativas audiovisuales en la universidad, sino que la universidad o la educación se está metiendo en los medios de comunicación convencionales. ¿Vale? Y por ejemplo, adelanto. Esto es un canal del País, del periódico El País, que se llama BVA Aprendemos Juntos. Y se están hinchando a poner vídeos, ¿vale? Que son contenidos tipo TED, ¿no? Sobre aspectos concretos, muy bien realizados, muy bien hechos, con bastantes medios, y que además funciona muy bien a nivel narrativo, porque te hacen versiones, te ponen la versión entera, la versión fragmentada, etcétera. Luego, esto es pura educación, pero no solo todos estos vídeos que están introduciendo en El País, o en el New York Times, o en El Mundo, en El Español, en todos los periódicos, sino que además, también, aparte, las noticias, si os dais cuenta, cuando leáis un periódico digital, veréis que parecen vídeos educativos o contenidos, dando como lecciones de muchas cosas, ¿no? Entonces permite integrar todo esto. Luego, un paso más, ya metiéndonos en nuestro terreno, ese de la universidad virtual, este es el canal de YouTube de la universidad, pues te permite ver una serie de contenidos que efectivamente son muy heterogéneos, el primer rasgo que podemos destacar, pero sobre todo que vas viendo claramente que van cambiando, no solo las metodologías propias de análisis o de apreciación de estos vídeos, sino todas las que van derivadas. El aprendizaje basado en problemas, la clase invertida, es decir, todo ese tipo de cosas que tienen mucho que ver con utilizar estos materiales. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, nosotros que hemos realizado ahora un vídeo muy sencillo sobre trípodes en la Facultad de Comunicación. Un trípode. ¿Cómo se maneja un trípode? Pues tienes que partir de problemas de comunicación. Un problema de comunicación es que los trípodes es como cuando no sabes el nombre de alguien, no se lo preguntas en ese momento, después de verle cierto tiempo, y te da vergüenza, cuando va pasando el tiempo, preguntárselo. Llega un momento que dice, bueno, ya sabré cómo se llama, pero en la conversación me da la vergüenza, que llevamos 15 minutos hablando, decirle que cómo se llama, ¿no? Pues los trípodes es igual, porque parece un aparato que ningún alumno se atreve a decir que no sabe utilizarlo, porque es como, ¿cómo voy a saber utilizar un trípode? Son tres patas para poner una cámara encima. Pero son muy complejos y tienen un montón de cosas que conocerlas llevan su tiempo y que no se suelen explicar en clase, ¿no? ¿Qué le solemos dar a los profesores hasta ahora? Un PDF así de gordo del manual para que se lo lean. Manual del Manfrotto o el manual de el tipo de que sea, ¿no? Y no se lo leen, evidentemente, ¿no? En un vídeo tardas un minuto en que vea cuáles son las ruedas, cuáles son los mecanismos para utilizarlo, ¿no? Luego, eso aplicado a un montón de contenidos distintos en los que yo puedo utilizar esas técnicas para, de la mejor forma, contarlo. ¿Qué nos aportan estos vídeos? Si pongo YouTube como el gran canal donde podemos exponer o donde podemos utilizar estos materiales, sobre todo cuatro cosas: esa variedad, esa heterogeneidad, el hecho diferencial, que esto es una cosa que se está estudiando mucho también en educación audiovisual, y es que no solo son muy variados, sino que son muy diferentes a lo que vemos en la televisión, a contenidos, ¿no? Hay muchos placeres ocultos en este tipo de aprendizaje. Y cosas, te gustan ver vídeos de drones, de cómo manejan drones, o vídeos de cocina, y específicamente especializados en algo, ¿no? ¿O alguien sabe lo que es el ASMR? ¿Para qué sirve el ASMR? Lo aprendí hace una semana. Me lo comentó alguien, ¿no? Al parecer es como un orgasmo mental para recibir placer a través de los sentidos, ¿no? Chicas, por lo general son mujeres, más o menos agradables, pues hacen ruidos con un plástico, con las uñas o algo así, y son sonidos, por lo visto, muy gratificantes o muy, no sé. Es un formato de vídeos, como muchos que vamos a ver ahora. Se llama ASMR, ¿vale? De respuestas neuronales. Le llaman el hormigueo, cosquilleo, lo que busca son sensaciones, y son vídeos muy sencillos, ¿vale? Hay un vídeo que es, por ejemplo, coger un micrófono como este y con un palillo de los oídos, así un poco, tocar así un poco en esto, y son 15 minutos así el vídeo. Eso te provoca sensaciones, estás utilizando para combatir el estrés, para la ansiedad, para todo eso, ¿no? Es un formato diferente, que tiene un éxito entre los millennials, eso es un concepto muy amplio, pero bueno, a nivel de instituto, alucinante. Y a mí me enseñaban alumnos, porque yo no conocía ese género, vídeos que son eso, o sea, desde los de explotar pompitas de estas de los muebles, hasta estar mirando una pared, que supuestamente suena un poquito, y ese es el vídeo, y lo pone y ve que tiene 3 millones de visitas, de reproducciones ese vídeo. Y es verdad que sí que hay mecanismos psicológicos que funcionan, son relajantes y tienen algo, ¿no? O manejar fluidos,
Es mucho de manejar, simplemente coger un batido y mover eso. Y si nos fijamos en nosotros mismos, es verdad que son cosas como que te provocan ciertas reacciones. O sea, es como una especie de elementos así, ¿no? También en hecho diferencial es que estás aprendiendo eso, cosas muy específicas, surrealistas. Probad a poner cualquier cosa surrealista en YouTube o en Google y seguro que hay un montón de vídeos de alguien que está haciendo eso, que está utilizando eso o que lo está implementando, ¿no? ¿Por qué? Porque el espectador, y esta es la clave que veremos, en este caso el alumno o alumna, es el centro y están muy pensados para ellos. Igual que este vídeo que hemos visto de las bodas está pensado todo el rato para el público, para que reaccione, por eso todas las palabras que utiliza son muy fuertes, odio, amor, es decir, palabras muy cargadas semánticamente e imágenes muy impactantes, para colocar al espectador en el centro. Si os acordáis, los vídeos de divulgativos o educativos o científicos de televisión, normalmente no. Pensad en los vídeos de la UNED, por ejemplo, los de toda la vida, ¿no? Son vídeos que ya, por la estética que tienen y por la forma de utilizar los lenguajes audiovisuales, te aburre solo ponerlo. Solo ver ya cómo está hecho, parece un publirreportaje, un vídeo viejuno siempre, ¿no? Porque no piensan en eso, en la reacción que tienen en el espectador concreta, segundo a segundo, lo que hace una serie, que es construirte cada segundo para que tú quieras saber más, quieras llegar hasta el final, etcétera. Y finalmente, lo que decía antes, la sensación con estos vídeos, es una sensación muy real, es que yo podría hacerlos, yo puedo enseñar también y tengo algo que enseñar. Luego, se ve muchísimo, y eso pasará con vuestros alumnos, que si haces un vídeo de determinada manera, lo quieren replicar llevándoselo a su terreno, porque dicen, esto lo puedo hacer yo también puedo contar cómo se maneja el AVID, un programa de edición. Puedo decir cómo se hace esta técnica utilizando el Camtasia o utilizando un software específico, ¿no? Luego, son elementos que nos sirven para eso. En esa equivalencia, usuario, espectador, estudiante, docente, ¿vale? Pensando, estamos todos como público dentro de esta serie de contenidos, que también hay que tener en cuenta, o me parece interesante ahora ya para empezar a hacer lo que queremos. Es decir, estos vídeos, ¿qué tienen? ¿Qué nos puede aportar hacer vídeos narrativamente en sentido educativo? Pues aparte de la objetividad, la subjetividad, que lo puedes personalizar. Es decir, ahora comentábamos, por ejemplo, lo tenía ahí preparado para verlo, pero no nos va a dar tiempo. Fenómenos de estos hay todas las semanas, pero hay algunos que son todavía más espectaculares, ¿no? Pues, por ejemplo, el vídeo que ha hecho un músico sobre el último disco de Rosalía, ¿vale? Él comenta, es un youtuber músico muy famoso, que comenta los discos o comenta las canciones y te enseña. Saca un piano virtual y te dice cómo está hecho, cómo está construido. Es una lección de música magistral, ¿no? Pero encima ha subido el vídeo, que ha tenido mucho éxito, y la propia cantante, Rosalía, ¿no? Que encima tiene muchísimo éxito en muchos públicos determinados, lo ha comentado. Y eso a su vez un vídeo, bueno, varios vídeos en Instagram y lo ha comentado. Ha generado un relato combinado, cooperativo, colaborativo entre los dos, que ha provocado esa subjetividad. Lo mejor es que parece que es como improvisado, aunque está muy currado, está muy trabajado, pero parece como que eso ha surgido de esa manera. Luego lo personalizas enseguida, ese tipo de enseñanza, ¿vale? Y los que habéis grabado vídeos aquí lo sabéis, enseguida, lógicamente, ya hay un personaje, ya hay un protagonista cuando sale a ese respecto, ¿vale? Niveles de aprendizaje, una de las cosas que más se critican al vídeo y que es lo mejor que tiene, que tú puedes jugar a qué nivel lo vas a manejar, me refiero de profundidad de contenidos, algo más ligero, algo más profundo, etcétera. Continuidad activo, es decir, que puedes hacer toda una serie y que vaya cambiando y se vaya reactualizando. Hay recompensas psicológicas, que esto es lo que veremos con un vídeo del compañero que no sabía que iba a venir y va a ser el protagonista del vídeo que veamos, porque funciona muy bien. Es un vídeo entre muchos que han hecho muy bien de su MOOC y funciona de cara a un espectador. Está pensando a quién se lo están contando ese relato, ¿vale? Y recibe el espectador una recompensa. ¿Cuál es la recompensa de alguien que ve un vídeo educativo? ¿Cuál pensáis que pueden ser? Que hay varias. ¿Por qué veo yo algo? ¿O por qué veo una serie? ¿Por qué veo cualquier serie que estéis viendo ahora? Pensad por qué la ves. ¿O por qué no dejar de verla, mejor dicho? ¿Por qué vas un capítulo? ¿Por qué te engancha? ¿Por? ¿Curiosidad? ¿Por qué va a pasar? Porque ya te ha construido, te ha hecho unas preguntas y quieres estar ahí para ver las respuestas, ¿no? ¿Más? En el vídeo educativo, ¿cuál es la recompensa más? El aprendizaje, el resultado de aprendizaje, ¿no? Luego, yo tengo que verlo y tengo que haber aprendido o, que esto lo dicen muchos autores americanos, pensar que he aprendido. Porque yo ahí sí he comprobado, y no sé si vosotros habéis dado cuenta, que el vídeo yo lo retengo, por ejemplo, peor muchas veces cuando está construido. Yo todavía soy de leer, subrayar y cosas de ese tipo. Y hay vídeos en los que crees, cuando lo has visto y dices, joder, en 5 minutos me he enterado de esto, manda una lección. Luego lo piensas al día siguiente y dices, lo tengo que volver a ver.
no me acuerdo exactamente de alguna cosa, ¿vale? Pero como recompensa psicológica sí piensas que has aprendido. Otras recompensas, el entretenimiento. Te has visto un vídeo de 20 minutos y dices, ah, ostras, me lo he visto entero y me ha divertido, me ha gustado, ¿vale? Y tercera, entre otras muchas, la aplicación que puede tener eso a otras cosas. Enseguida, eso se ve mucho, claro, en asignaturas de comunicación, por ejemplo, como cuando ves ese contenido, enseguida quieres hacer otros contenidos o hacerlo de esa manera, ¿vale? Itinerario y multiacceso es que al producir contenidos, como también comentaremos ahora, rompes la linealidad que hay con otra serie de elementos, y informal y entretenidos, que ahora veremos que hay un bagaje muy grande para jugar en todos los registros, los géneros, más serio, menos serio, humorístico, etcétera, ¿no? Multiacceso significa, que esto me lo dijeron los compañeros aquí de la UPCA, un dato entre muchos muy llamativos. Y es que si analizas los datos de YouTube de vídeos, ¿vale? Por ejemplo, los de Juan Carlos, otros compañeros, lo que tienes a pensar es, bueno, la gente que ha visto los vídeos son los de las asignaturas. Hago una presentación de una asignatura, ¿vale? De un grado. ¿Quién va a ver ese vídeo? Pues mis alumnos de la asignatura, algunos de la de Juan Carlos porque lo ven en el canal, etcétera. Es un pensamiento muy tradicional, muy lineal el que tenemos. No. Si ves las estadísticas, prácticamente en la mitad, o en muchos vídeos, mucho más de la mitad de esas reproducciones vienen por búsquedas de Google, por acceso. Por alguien que pone ahí microeconomía en Google. Y lo primero que le sale es un vídeo de microeconomía para contar eso. Es decir, llegas al contenido por muchos sitios y eso hace que redunde en una forma de aprender muy distinta por partes. Yo algunos vídeos que hicimos, por ejemplo, en un proyecto de investigación, nos encontraba mucha gente a partir de ese vídeo, de un concepto concreto, y a partir de ahí veían otras cosas y ya se formaban toda la composición de que es un curso, de que es un SPOC, etcétera, ¿no? Luego es también otra forma de verlo. Luego, ¿qué es lo que tenemos aquí? Profesores y alumnos de universidad. Pues tenemos lo más complicado en el storytelling. Lo más difícil lo tenemos hecho. Lo que está pegándose todo el mundo en el mundo audiovisual, en las cadenas de televisión, en las agencias de publicidad, en los periódicos digitales, para conseguir, y no tienen. Y nosotros sí, que es el contenido. Una universidad tiene contenido a patadas, por un tubo. Un montón de titulaciones, de grado, de asignaturas, de materias, todo eso es contenido, es valor, porque es lo que está buscando ahora mismo el usuario. ¿Vale? Por ejemplo, en publicidad, el día hablamos con un compañero de Macan, de una de las agencias más importantes, y decía que la publicidad, por supuesto, tradicional no funciona, desde hace muchos años. O sea, el spot, directo, hay algunos que sí, y analizó en una clase el de Rua Vieja, que se habrá llegado por el WhatsApp, pero él mismo ya decía, nos ha llegado por el WhatsApp, es el canal. Entonces, él conocía a los que han hecho la campaña de Rua Vieja y decía, en el canal de Rua Vieja no ha entrado nadie, porque encima lo que se ha hecho viral es de un canal de un youtuber, que lo empezó a mover y ha tenido más visitas. A la marca no le ha importado nada, porque la gente lo ha visto y sabe que es de Rua Vieja. Está bastante bien. Igual que aquí en la universidad había gente a la que entrevistábamos, por ejemplo, aquí en la UPCA, se colgaba el vídeo en su canal y tenía muchas más visitas en su canal. No importa, porque tú tienes la marca de la universidad y el contenido que estás dando. Se viraliza y no hay ningún problema, ¿no? Para eso. Pero hay que entender el cambio de paradigma, porque la publicidad no tiene contenido. Ahí lo han conseguido porque es un vídeo muy bueno, muy emotivo, con un concepto muy bueno que es el del tiempo, que vas a pasar con la gente, es decir, narrativa como el que hemos visto del New York Times, pero un anuncio convencional no llega a la gente. ¿Qué están haciendo? Dar valor, dar contenido, lo que ha hecho el BBVA ahí, lo que hace Vodafone, lo que hacen tantas marcas, lo que hace Colgate. No sé si habéis visto el portal de Colgate que tienen, que no es de Colgate, nadie lo sabe, es un portal sobre tratamiento bucal, sobre higiene de la boca, etcétera. Entonces tú tienes un montón de consultas, de vídeos y de cosas, y ya luego abajo ves que Colgate lo patrocina o lo ha montado, ¿no? Pero tú lo que te están dando es un contenido, te están aportando algo, te están dando una serie de consejos, una serie de cosas. Luego aquí lo que tenemos, contenido de cualquier tipo, ¿no? Y lo que se trata es de convertir eso en un relato, en narrativa, lo que ahora se llama storytelling, que es la narrativa de siempre, ¿no? Esto lo voy a comentar muy por encima, simplemente para que veáis todas las cosas que se pueden tener en cuenta de cara al estudiante o del profesor, aportaciones, valores que puede tener un contenido audiovisual, y lo paso así, lo digo muy por encima, porque redundan todas en dos cosas, sobre todo en una implicación mayor, si se hace bien, ¿vale? Lo que también exige un esfuerzo mayor por parte del alumno, no menor, porque mucha gente cuando hace vídeos se cree para que sea más fácil, para dar un contenido duro o lo que sea de forma más fácil, y no. Si de verdad haces bien el vídeo, requiere una atención consciente, una participación activa más importante, ¿no?
y lo mismo de cara al docente, al narrador, al que hace el vídeo, qué cualidades o qué características puede tener, llevado sobre todo a lo de las metodologías que decíamos, a verlo dentro de algo, no solo como algo aislado, sino como que es parte fundamental de un elemento, ¿vale? Por eso es la atención, la motivación, expectativa y recompensa, que es bastante importante. Fijaros, todos los grandes guionistas de la historia de Hollywood, Billy Wilder, por ejemplo, ¿no? También el propio Howard Hawks, John Ford lo decía, muy parecido. El tema de yo siempre doy una expectativa al comienzo de mi película, decir, ¿qué te voy a ofrecer? Si tú ves esto, te vas a divertir o vas a llorar o te va a provocar unas emociones determinadas. Y el truco, siempre decían estos grandes autores, era que la expectativa se rompiera por buena, que la recompensa fuera mucho mayor. Que tú empiezas a ver y fijarse en todas las películas buenas, que siempre es así, empiezas a ver y te gusta mucho, pero es que resulta que el final es muchísimo mejor. Va para arriba la forma de construirlo. Pues es exactamente igual, ¿no? El compromiso y la implicación, la utilidad que pueda tener esos conocimientos, aprovechar el tiempo, que es fundamental, como comentaba, ¿vale? El que la gente sienta que su tiempo lo está utilizando muy bien, muy aprovechado, cómo desarrollar las competencias, interacción y colaboración, entretenimiento, y luego lo de recuerdo que decíamos, y creación, lo de también puede hacer tus contenidos, ¿no? Y de cara a nosotros, a los profesores, cosas que, fijaos, si pensáis en algún vídeo que pensáis hacer o que ya habéis hecho, cómo conectan con esta serie de características, ¿no? Primero lo de los contenidos, es decir, cómo va a hacer un contenido o más atractivo o hacerlo más simple, en sentido de más sencillo, o poder aplicarlo a algo determinado. La adecuación entre medios y fines, porque muchas veces dices, ¿pero cómo voy a poner a hacer un vídeo ahora con todo lo que tengo que hacer encima para algo que lo necesito para en la clase siguiente o dentro de 15 días? Bueno, pero podemos adecuar y hacer una videoconferencia o hacer un clip sencillamente con tres planos, es decir, hay muchas fórmulas y tenemos claro a qué público nos dirigimos y cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué lenguajes vamos a utilizar? Canales y formatos didácticos que podemos utilizar, estrategias y técnicas de guión, distintos ámbitos académicos. Esto es para utilizar, por ejemplo, hay aquí ahora mismo en la universidad unas líneas de investigación que van jugando con ese tipo de áreas. Es decir, muchos contenidos educativos son científicos también, son de investigación. Yo estoy en una investigación, en un proyecto, y estoy sacando unos resultados que también puedo enseñar por medio de un MOOC, por medio de un curso virtual o de un contenido específico, ¿no? El tema de acceso universal, de que los contenidos estén libres y lo pueda utilizar todo el mundo, los niveles de profundidad que decía antes, de poder jugar con ese tipo de elementos, el tiempo, que es fundamental, cómo puedo jugar con la frecuencia, por ejemplo, de los vídeos, cómo se repiten, es decir, no pasa nada en este tipo de clases virtuales con decir, este vídeo lo tendréis que ver varias veces, o parar, o utilizar ciertos elementos de interactividad. Lo mismo con la imagen personal y profesional que decíamos, y esto funciona muy bien, esto lo tienen muy claro en algunas universidades, que saben que genera mucha imagen de marca ese tipo de contenidos, de cara, por ejemplo, a un grado determinado o un máster, sobre todo los másteres funcionan muy bien, ¿vale? Los másteres pues tienen contenidos que son semipresenciales, online, y aparte redundan en beneficio de todo el máster. Lo que decía de actividad de investigador, la transferencia del conocimiento y el marketing institucional, que eso es una cosa que nosotros aprendimos aquí en online, porque no lo hacías con esa intención. Una universidad pública, en principio, no tiene esas necesidades que tienen las privadas de estar vendiendo el producto todo el rato, ¿no? Pero veías que funciona muy bien, de forma muy sólida, la imagen de marca que produces. Y eso, el canal de YouTube, por ejemplo, que hay la captura, cuando la hice, tenía 17.000 suscriptores, ahora están en 19.000 prácticamente. Y lo que llama la atención de aquí del canal es que va subiendo de forma lineal siempre y no para de subir. Y eso es porque va generando una estructura muy interesante, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ¿cómo realizamos un vídeo? ¿Vale? De forma muy sencilla. Vamos a ver cuál sería el proceso que haríamos. Pensad en algo que tengáis en mente, que ya hayáis pensado a la hora de producir o que ya hayáis hecho, de cómo lo hicisteis. Y cómo podemos seguir un proceso muy sencillo para, o bien nosotros de forma individual o en grupos, hacer ese tipo de contenidos, o aprovechar que tenéis aquí a los compañeros, que son unos profesionales, con la copa a un pino, para hacer ese tipo de materiales. Y decir, yo tengo un vídeo pensado con estas características, vamos a hacer un contenido educativo determinado, ¿no? Primero, hay que responder a una serie de preguntas, que suelen ser las que, si se hacen mal o no se han planteado, o se han planteado de forma difusa, llevan a que ese contenido pues no tenga ese resultado de aprendizaje, ¿vale? Y pasa mucho, sobre todo con los vídeos que duran mucho. Hay gente que se curra unos vídeos alucinantes y da mucha pena. O dices, hora y cuarto de un vídeo
sensacional, pero es que ya un vídeo de hora y cuarto suena mal. O sea, esto mismo ahí grabado, si luego lo vemos, parece que dura 5 horas más, ¿vale? Porque no tiene el mismo ritmo ni tiene la misma forma de construirse, ¿vale? Luego, primero, ¿qué objetivos tengo? ¿Qué quiero conseguir, en definitiva? Formularlo de forma muy modesta, decir, yo quiero con este vídeo algo determinado, ¿vale? Con el vídeo del trípode, ¿qué es lo que quiero? Que los alumnos de comunicación y de publicidad sepan utilizar el trípode que hemos comprado ahora. Nuevo modelo, pues ver cómo se utiliza, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué me aporta en comparación con otros contenidos? Y aquí hay que ser muy sincero y decir, ¿es lo mejor hacer un vídeo de esto o no? O subo un mensaje al foro, o mando un tweet, o directamente lo digo en clase y ya está. Y si ahí no pasa ese filtro, no se hace, ¿vale? Si aporta algo, sí. Lo que os decía del trípode, muy evidente. O sea, ver que dándole ahí a la ruedecita esa que tiene ahí, lo equilibro, el cabezal, lo veo directamente a alguien haciéndolo y tardo 2 segundos en saber qué se hace así, no necesito más. Si lo explico o lo veis en el manual de Manfrotto, ¿vale? Son 5 páginas para decirte eso. Y de paso a paso. Primero, coge la tuerca no sé qué, que tienes que girar la página y ver dónde es esa tuerca. Tienes que darle para equilibrarlo a este lado. Un montón de jerga, encima complicada, muy técnica. Directamente, si lo ves, es así. Luego es mejor hacer un vídeo sobre un trípode que pasarles unos apuntes sobre eso. Y es un ejemplo tonto entre otros muchos, ¿no? Pero se puede hacer así. Tercero, ¿cómo se produce? Rápidamente ver un plan de producción para eso. Es decir, ¿merece la pena ahora hacer 10 vídeos de cómo manejar esta aplicación si los necesito para este cuatrimestre y justo para esta asignatura o para esto específico? Tengo que plantearlo de otra forma. Y, por ejemplo, aquí hay una cosa que es muy recomendable y que seguro que ya lo habéis hecho muchos de vosotros y funciona muy bien, que es plantearos una producción anual. Pensar la asignatura que ya lleváis dando unos años y decir, yo este año voy a hacer solo 3 vídeos. El año que viene hago otros 3 de otros temas. Y, sobre todo, pensad que es como una serie de televisión. Como si estuvierais haciendo la serie El Ministerio del Tiempo o lo que queráis, ¿vale? Y es decir, voy a darles algo que el alumno, el espectador, entienda que lleva una programación, que lleva una estructura. Eso funciona muy bien. Si, por ejemplo, le pones un vídeo en el tema 1, tema 4, tema 7, o en la semana 1, semana 4, semana 7, él ya sabe qué contenidos tienen ese tipo de cosas. No subir de repente 3, de repente no hay vídeos, de repente al final subo 4 deprisa y corriendo, porque eso hace que no sepa muy bien cómo canalizar eso. Y todo ese tipo de técnicas, no tenemos tiempo ahora de hablar de ellas, pero son las que hacen que funcionen tan bien, por ejemplo, las series, por binge watching o en plataformas de pago tipo Netflix, porque saben muy bien y tienen súper estudiado cómo funcionamos, y por eso te ponen al final, cuando acaba el relojito, de que empieza el siguiente capítulo, cosas de ese tipo que son muy interesantes, ¿no? Finalmente, se ha quedado. Pasamos por aquí. ¿Cómo vamos a evaluar eso? Y se puede evaluar de muchas formas. Ahora había las comunicaciones que hemos estado escuchando ahí, sobre todo hacían hincapié en esto, en cómo evaluar la producción que estamos realizando. Y se evalúa con los propios alumnos, por medios tradicionales, o por resultados más allá de lo que esperemos. Por ejemplo, lo que decíamos de visitas que llegan desde fuera. De repente ves y dices, bueno, ¿cómo puede ser que una presentación de la asignatura para 80 personas, en principio, ¿no? Que eso es lo que puede haber en una clase, de repente lo han visto 3.000, 4.000 personas? ¿Por qué y en qué momento? ¿Vale? Y hay una serie de estadísticas para evaluar eso y ver, por ejemplo, en un vídeo, por qué la gente ha desconectado masivamente en el minuto 2.32. ¿2.32? ¿Qué ha pasado ahí? Lo pones y efectivamente hay algo seguro, ¿vale? Todo eso en que está muy estudiado en televisión, en cine y demás, aplicarlo a eso. Es decir, claro, pues la gente ha desconectado porque de repente le he puesto una diapositiva, como esa que he puesto yo antes, de alumno y profesor, con 80 cosas. Y entonces, visualmente, han dicho, fuera, directamente, ¿vale? Ese tipo de cosas que podemos valorar y evaluar muy bien. Manera óptima de relatar y compartir el contenido, en definitiva. Es decir, cómo contar esa historia. Proceso de diseño de un vídeo. Decisiones clave, estas 4 resumidas ahí, lo que estábamos diciendo, ¿vale? ¿A quién me dirijo? ¿Qué objetivos tengo para llegar a ese target, a ese público objetivo? ¿Qué canales voy a utilizar? ¿Dónde y cuándo? ¿Vale? Lo voy a poner. Si es algo privado para usar en un foro, que no quiero que nadie más vea que no sea de la asignatura, o quiero que sea compartido, ¿y qué canales tenemos? ¿Vale? Aquí sabéis que tenemos un repositorio, URJC, o televisión de la URJC, ¿no? Que se cuelgan todos los materiales, pero se replican también en YouTube. Bueno, pues decidir ese tipo de elementos. O elijo una plataforma más pequeña como Vimeo, o tantas otras cosas, ¿no? Y finalmente el cómo. Cómo ya planteo mi vídeo o el contenido audiovisual que quiero hacer, que es donde nos vamos a centrar más, ¿no?
Las cuatro cosas siempre las pensamos para todos, si os dais cuenta. El tema es definir y que haya una coherencia entre ellas, que esté bien pensado qué es lo que quiero hacer. ¿Vale? Esto es lo que decía del vídeo del trípode. Un ejemplo muy claro de responder a esas cosas. Y en definitiva lo que pone ahí de qué quiero contar y cómo lo quiero contar. ¿Vale? Proceso básico, fundamental, muy simple. Y esto lo podemos hacer desde con este ordenador, grabándose con la cámara, hasta hacer una producción con un montón de medios, ¿no? Y es primero escribir, que es donde vamos a centrar ahora, escribir el guión. Guión en sentido amplio, estructura narrativa, pensar qué quiero contar y qué técnicas voy a introducir para contar eso, ¿vale? Segundo, la dirección de actores en sentido amplio. Dirección de actores es los personajes que van a salir, los profesores que van a participar en el vídeo, o los alumnos, o los entrevistados, o los profesionales que voy a traer, todo lo que yo puedo utilizar para hacer eso, ¿vale? ¿Y por qué hay un apartado específico de dirección actoral? Porque es, como decía, lo más importante seguramente, mucho más que la técnica, que los efectos visuales, que las animaciones, que todo eso, es el profesor, que sepa transmitir un contenido utilizando los recursos que tiene. Y eso no significa que tenga que ser una maravilla divulgativa, que lo haga fenomenal, sino muchas veces lo contrario. Está viendo que es un profesor, que te transmite algo, porque está contando un contenido que domina y te lo está ofreciendo a ti como público objetivo. ¿Vale? Hay muchas técnicas a ese respecto. Cámara y sonido, cómo grabar y utilizar bien el sonido, es decir, técnicas de realización que se pueden utilizar para mejorar ese tipo de contenidos. Y aquí lo que ha mejorado muchísimo el vídeo didáctico, se analizan muchos canales de estos de divulgación científica, ¿no? Que seguro que seguís, el Datum Voltio, todos estos, ¿no? Los que hay de física sobre todo, de química, de experimentos de laboratorio, y ahí se ve muy claro cómo lo utilizan muy bien. Es decir, cómo puedes contar un experimento desde un laboratorio, un plano general, hasta planos de detalle, utilizando la música, repitiendo efectos. Es decir, toda una serie de técnicas que son muy sencillas, que todos hemos visto en contenidos audiovisuales y que nunca se han aplicado al vídeo educativo, que ha sido como un vídeo muy olvidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenía sobre todo esa herencia de la clase magistral, de la lección presencial, donde parece que es que hay simplemente que sacar la pizarra y el profesor. Y no, se han dado cuenta que efectivamente tienes técnicas para hacer eso, ¿vale? Postproducción es todo el tema de efectos, edición, todo eso, pues ir también añadiendo, como veremos luego en el análisis que vamos a hacer del vídeo de Juan Carlos, pues esos elementos, ¿vale? Luego, desarrollo que vamos a ir haciendo, ¿vale? Y aquí preguntarme todo lo que queráis de las cosas que vamos a ir viendo, partiendo de eso, de tener un contenido, ¿vale? Con unos objetivos, con un público objetivo y demás, para ver cómo lo desarrollamos, a través de su formato o su estructura. ¿Qué miraría yo a la hora de elegir un contenido de vuestra asignatura o de cualquier temática o proyecto de investigación o artículo científico? Ahora se llevan mucho los artículos, los papers en vídeo, porque te permiten también muchos de ellos sacarle partido. Nosotros, pues, por ejemplo, ¿para qué vamos a seguir escribiendo sobre analizar una película solo en papel cuando puedes poner la película y hacer un análisis directamente de ello? Un ejemplo, ¿no? Luego, lo primero que hay que preguntarse es por la relevancia del contenido. Imaginaos que tenéis una asignatura y pues esta asignatura tiene 10 cosas que me parecen la base, lo fundamental, ¿vale? Pues vamos a ver esa relevancia y cómo llevarla a la pantalla, ¿de acuerdo? Porque la segunda cuestión es el factor narrativo. Pensar, preguntarse si ese contenido en vídeo, como decía, se va a potenciar, va a ser mejor que hacerlo por otros medios o no, ¿vale? Y si pensáis enseguida de contenidos que dices, ah, pues esto quedaría muy bien hacer una infografía o hacer una imagen o una entrevista o un debate o algo similar, ¿no? Es decir, pensar en audiovisual, pensar en cómo traducir eso a imágenes y sonidos. Casi todo se puede contar en imágenes y sonidos de forma más directa, más gráfica, etcétera, ¿vale? Programarlo en una serie o un cronograma, como estaba comentando, ¿de acuerdo? Es decir, pensar ese vídeo como también una parte mayor de otros vídeos, y eso funciona muy bien, ¿vale? Es decir, unos vídeos, por ejemplo, que hemos hecho de fotografía, el diseño que hemos planteado, la cuestión, por decirlo de otra manera, era, ¿hacemos solo cómo se maneja una cámara de fotos con todos los parámetros que puedes utilizar? Distancia focal, diafragma, etcétera. ¿O hacemos vídeos de cada cosa? ¿Vale? Funciona mejor vídeos de cada cosa, conectándolos al final. ¿Vale? Hemos visto el diafragma, que sirve para regular la luz. También sirve el obturador, que veremos en otro vídeo. Estás lanzando a otra pieza y rápidamente da la sensación de que avanzas. Fijaros que hasta mentalmente cuando lo estás diciendo te parece como que estás progresando. Si en vez de eso le dices, tienes un vídeo de la Canon 700 de 20 minutos, te da la sensación de que lo dejas a medias, que es una sensación muy mala cuando estás viendo un vídeo o algo así y no lo terminas. ¿Vale? Lo mismo con las metodologías que puedes aplicar.
¿vale? Pensad en cómo utilizar ese vídeo de forma distinta a como simplemente fuera o pudiera ser visualizarlo, ¿vale? Y puede ser la clase invertida, por poner el ejemplo más claro de cuando se utilizan este tipo de metodologías, que vean primero el vídeo y ahora vamos a hablar sobre el vídeo, que es lo que vamos a hacer aquí con el que vamos a ver, ¿vale? Y la difusión, que es pensar todo desde el final, dónde lo voy a poner y dónde lo voy a difundir y cómo va a funcionar. Que esto nunca se piensa. Se dice, bueno, pues hago el vídeo y lo subo al aula virtual. Es muy importante pensar de atrás, como decía, hacia adelante. Lo pongo en el aula virtual, pero en tal sitio, en tal fecha, jugando con ciertos elementos, ¿vale? Que son muy, muy de itinerario formativo, ¿no? Son muy de sentido común en gran medida. Tipos de vídeos. Formatos que podemos trastear, que podemos trapichear ahí, entretenernos con ellos, ¿vale? Pensad si encajan en ese contenido que estáis pensando. Videoconferencia. Videoconferencia lo solemos entender como un sistema sincrónico, ¿no? De que me estoy comunicando con alguien, un Skype o lo que sea. No, la videoconferencia es un género en sí mismo. De hecho, el género o el formato que subyace con los vlog o los videoblogs, ¿no? La videoconferencia es muy útil porque te dan ya una serie de pautas narrativas. Aquí nos da tiempo para ir viendo de cada cosa qué tiene de ventajas, ¿vale? Pero, por ejemplo, la videoconferencia te da esa cercanía, esa subjetividad que decíamos antes de punto de vista, de que directamente alguien te está hablando en vídeo. Yo lo probé el año pasado en una asignatura, le grababa dos cositas improvisadas con eso y efectivamente lo ven. Porque dicen, ah, mira, un clic de 30 segundos me va a explicar lo mismo que me está explicando en un foro, en un mensaje, que es que este trabajo vale X puntos y que hay que entregarlo tal día, ¿vale? Pero lo pautas de esa manera y te lo ves. Y dices, ¿por qué no lo voy a ver en el móvil? Lo tengo aquí, porque ese es otro elemento fundamental de canales. Se ven estos vídeos en móvil y en tablet. En ordenadores poquito y en televisión prácticamente nada, ¿vale? Luego, es un formato muy sencillo. Aquí hay un curso muy interesante en online de cómo grabar bien una videoconferencia, cómo grabar bien con una cámara y ya está, se hace así. Es decir, que es, en vez de poner el ordenador, como lo ponemos siempre abajo y estar mirando así en picado, es decir, en contrapicado de angulación, ponerlo a la altura de los ojos, ponerme que no tenga una ventana quemada por detrás que me deja a mí en contraluz, cosas de ese tipo, ¿vale? Te permiten hacer una cosa muy sencilla y que funciona. Fijaros que nosotros también gastamos mucho tiempo viendo a youtubers o gente así que simplemente habla en la cámara él, un busto parlante y ya está, ¿vale? Pero si está bien hecho, lo ves. Videoclase o videoapunte. Todo el género de grabar con cromas, de grabar presentaciones, de grabar con elementos que estás dando una clase, ¿vale? Pues integrando animaciones o imágenes o todo tipo de cosas, aquí hay muchos ejemplos, y que funcionan también bastante bien porque te permiten mezclar el lenguaje verbal con el lenguaje visual de las palabras clave o de los gráficos, con imagen en movimiento, con insertos, con todo tipo de narrativas audiovisuales. El tutorial, que se diferenciaría en que un tutorial es como un manual de instrucciones de algo, tutorial de cocina o un tutorial de elementos técnicos o cualquier cosa, ¿vale? Tutoriales de todo tipo, ¿vale? Y son muy útiles, están bien hechos, el tiempo que ganas es alucinante para un montón de cosas, ¿no? Para los programas, por ejemplo, ordenador, no hay color. Un buen tutorial en vídeo y un manual o explicarlo verbalmente en una clase no tiene comparación. El unboxing, ¿lo sabéis? Que es sencillamente abrir cosas, howling le llaman también, ¿vale? Y hay muchísimos youtubers, instagramers y demás que utilizan esto, que es probar productos o abrirlos o hacerlos de esa manera, ¿vale? Entonces se puede entender en sentido literal, tenemos una nueva cámara en el laboratorio, desde que la abrimos, qué viene en la caja, para qué se utiliza, etcétera, hasta inventarse un montón de cosas que sean unboxing, de verdad. Es decir, experimentos o cosas que se utilicen, conceptos incluso, ¿vale? Que es desentrañar ese tipo de cosas. En YouTube hay infinidad de ejemplos y funcionan por lo mismo, porque hay mecanismos psicológicos, ¿vale? Que hacen que esos vídeos te resulten atractivos, ¿vale? Con un móvil, por ejemplo, te vas a comprar, ves un vídeo y ves, te tragas 15 minutos de alguien que se lo ha comprado, abre la caja y te dice que viene la batería, que viene el cable, y dice, pues, ¿cómo puedo estar viendo esto? ¿Y por qué no puedo dejar de verlo? ¿Qué mecanismos hay aquí para hacerlo? Pues porque, claro, estás viendo una experiencia vicaria, lo que es el cine de toda la vida, lo que querían todos los directores conseguir de esa forma, ¿vale? Screencast, que es en concreto utilizar grabaciones de ordenador, de programas o elementos, un montón de software que hay para grabar la pantalla y manipularla, que eso es lo interesante, ¿vale? No poner ahí el Word tal cual, sino tengo la oportunidad de ampliar en Zoom la parte del Word que quiero, subrayarla, hacerle un círculo, poner una flechita, mil cosas muy rápidas y muy buenas que hacen que se te quede y lo memorices.
Esto lo probamos con alumnos de publicidad el año pasado, que era, le ponías uno normal, o sea, un screencast de... era un programa de edición, el Lightworks directamente, y otro donde usabas técnicas de ese tipo, muy simples, flechitas, fluorescentes, etcétera, ¿no? Recordaban todas las pautas mentalmente, porque nuestra mente es narrativa. Por eso los relatos se nos quedan también, el comienzo y el final de una historia, ¿no? Entonces, al ir pautado de esa manera, se les iba quedando el primero, marcó aquí, me acuerdo que esto lo amplió, pusieron una flecha, etcétera, mucho más de la otra forma, simplemente porque te están subrayando eso, ¿vale? Esto, por ejemplo, la televisión, cuando inventó los efectos visuales o desarrolló digitales, 3D, ganó muchísimo en ese tipo de efectos. ¿Cómo hacían antes con un periódico, cuando salía en la televisión? Plantaban el periódico, la noticia, la portada, y la comentaban. Como mucho, la ampliaban un poquito, movían un poquito y lo hacían así. Hoy en día, con la cámara virtual, tú puedes ampliar dentro de, imaginaos, la portada de un periódico y quedarte con la noticia. Ahí estás generando narrativa, estás centrándote en un elemento fundamental. Pero encima, si lo recortas, que lo habréis visto, típico efecto que sacas la noticia, lo amplías, lo subrayas y haces un efecto, se te queda muchísimo más porque estás haciendo motion graphics, animación en movimiento de algo que es estático, ¿no? Gamificación, como comentaba ahora una compañera también en una ponencia, utilizar esto para como juego, como parte del juego, ¿vale? YouTube es verdad que ahí no se ha desarrollado tanto como en otras cosas, porque en principio iban a hacer muchos más elementos de navegación interactiva y sabéis que solo podemos navegar en la barra, en el tiempo, ir para atrás, etcétera, ¿no? Pero así funciona muy bien. ¿Alguien sigue el canal de OT? ¿De YouTube? Decisión que dice mucho, ¿no? Que Televisión Española, ni más ni menos, decida que no va a poner su canal 24 horas en Televisión Española, sino en YouTube, te está diciendo todo lo que estamos diciendo ya, para utilizar formatos así, ¿no? Pues tiene una gamificación o una estructura de navegación en la que te pone lo que está todo el día, el calendario o el cronograma de todas las clases que tienen, las comidas, las pases de micro, etcétera, y tú puedes navegar en ese mismo día y viajar y ver el vídeo de las 8 de la mañana, de las 10, seguir en directo lo que estás viendo, te permite una interactividad complementada, subrayada con un montón de juegos o de elementos que hacen así. Atrapas la atención del espectador. Maquimina o Machimina, que es utilizar videojuegos con fines educativos. Sería como los Second Life grabados, pero más allá. Yo cojo un juego cualquiera y utilizo esos personajes para inventarme una historia, contar algo. ¿Vale? Esto ahí compañeros aquí también lo han utilizado. Y luego ya los formatos más tradicionales, como el reportaje, en todas sus facetas, reportaje informativo, documental, etcétera. La entrevista, el debate, es decir, formatos de televisión llevados a esto, a hacer este tipo de elementos. Bueno, pues traigo un ponente. Un compañero a dar una clase, ¿vale? Voy a hacer una entrevista, voy a hacerlo en forma de entrevista. Es lo mismo que podía decir él, tal cual, pero con el modo diálogo, conversación, que siempre es mucho más atractivo, el de pregunta-respuesta, que otro, ¿no? Lo mismo con los debates, con los ficcionales, por supuesto, es decir, con relatos de ficción, que funcionan muy bien, y ahora vamos a ver uno a ese respecto. Animación y motion graphics para muchos autores. Sobre todo, lo habréis leído en artículos científicos sobre vídeo educativo, dicen que es lo que mejor funciona. Yo no lo he comprobado. A priori suena que sí. Es decir, un vídeo de motion graphics, de animación, se nos queda más y atrapa mucho más la atención y nos retenemos mucho más los contenidos que uno de acción real, de personajes. Sobre todo si es motion graphics, dicen, de handwriting, el de la mano que va escribiendo y va haciendo ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que sí que se quedan bastante, funciona muy bien a ese respecto, ¿no? No sé si siempre en todos los casos se puede generalizar, pero es así. Spots, anuncios, videoclips, etcétera, un montón de formatos que podríamos sacar de ahí, de remixes, de todo esto que hemos visto en YouTube que hay, ¿no? De utilizar materiales para utilizar otro tipo de contenidos, de forma paródica o de forma humorística, los interactivos, que sí que se ha visto que son muy caros, muy costosos y que no se aprende mucho más, no se juega mucho más, ¿vale? Hay muchas herramientas que haces vídeo ya directamente interactivo, como si fueran juegos de elige tu propia aventura y demás, pero ahí no está tan comprobado que la gente le guste. Cuando tienes que interactuar y ves que vas a estar mucho tiempo con ese vídeo, prefieres que te lo den más sencillito, el narrativo lineal de toda la vida, ¿no? Infografías y podcasts, que es ya otro tipo de contenidos, donde simplemente lo que estás haciendo es coger sustancias expresivas de la imagen o el sonido. Infografías, sobre todo en Instagram, por ejemplo, funcionan muy bien. Yo solo quiero probar este año, en la asignatura de guión audiovisual, que es, voy a subir todas las semanas tres infografías, tres esquemas al Instagram directamente. Para ver con los esquemas típicos de la asignatura, de PowerPoint, para ver ahí cómo funcionan, cómo se memorizan o se utilizan de esa forma, ¿no?
Esto lo hacen muchísimo los americanos, por ejemplo, en todas las enseñanzas de cine, de televisión y todo, el darse cuenta que esos esquemas funcionan de forma independiente y también como conjunto de eso. Luego, rápidamente, memorizas un montón de datos de esa forma. Este mismo podría ser una cosa así, ¿no? Y el podcast de sonido, como sabéis, que también si alguien va a hacer alguna experiencia de este tipo, me gustaría que me la mandara, porque con los podcasts tengo mucho interés. Es decir, porque es verdad que en cuanto al canal que decíamos antes, es muy interesante que la gente lo pueda ver, o pueda escuchar en este caso, cuando va en cercanías, cuando va en el metro. Tú le has grabado 20 minutos explicando que es una banda sonora y tipos de sonido diegético, está diegético, etcétera. Bueno, es que le acabas de dar una lección, que es mejor escucharla, poniendo el ejemplo de bandas sonoras, que llegar a clase y sencillamente reproducir o replicar eso, ¿vale? ¿Alguna duda, algún formato? ¿Vale? Ahí habría algunos ya más tipo youtuber, de estos experimentales que decíamos, como el ASMR este de que son más sensoriales, como por ejemplo todos estos de simplemente, como decíamos, replicar, es decir, pues ahora hacer 10 ejercicios de una determinada manera y reproducirlo, es decir, todo ese tipo de materiales que igualmente funcionan, pero sobre todo la idea que quería que viéramos es que estos formatos se pueden combinar y se pueden desarrollar de una forma totalmente nueva, ¿no? Es decir, lo bueno de la hibridación esta de YouTube es que yo puedo decir, bueno, yo no tengo por qué hacer como Televisión Española o La Sexta o Telecinco, que tienen que hacer una entrevista y es una entrevista convencional. Puedo utilizar un poco de entrevista, motion graphics, utilizo otros elementos de videoconferencia, cosas de otro tipo de metodologías, como puede ser el texto directamente, un PDF o integrar otro tipo de cosas, ¿no? Estructura narrativa. Nos metemos ya otro nivel más abajo para ver cómo podemos construir ese vídeo, ¿vale? Hemos decidido que tenemos un contenido, que hemos seleccionado un formato y ahora, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo seguiríamos un orden determinado, ¿no? En primer lugar, organizar las partes. Pensar siempre qué quiero contar en bloques y pensar en duración directamente, en tiempo, en palabras. Y siempre pensando en la brevedad como objetivo, aunque luego no sea así. Y pensemos que tiene que durar más, pero intentar que tenga una duración lo mínimo posible. Digo, ¿cómo explico esto de la forma más rápida, que se me entienda de la forma absolutamente más directa que pueda, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿cómo genero sobre todo eso? Progresión informativa y emocional, que es el gran fallo del 99% de los vídeos didácticos. Que lo empiezas a ver, empieza diciéndote que te va a hablar de no sé qué, y tú ves que está plano. Y sigue hablando, y sigue hablando. Esto tiene que ser como una serie, como un capítulo. La serie que veáis esta noche, fijaros cómo empieza así y acaba aquí, todas. Si no, estaría mal, no estaría esa serie. Tiene que ir para arriba, informativa y emocionalmente. Me tienes que ir dando cosas. Me tienes que ir ofreciendo todo el rato algo mejor, hasta el clímax, que es el final, ¿vale? Luego, sencillamente, y vamos a ver el vídeo ya del compañero, cómo empezar y terminar. Ejemplos de cómo empezar y terminar un vídeo, para que veáis ya cómo aplicar esto a todo, ¿vale? El comienzo es fundamental en todo, para atrapar al espectador, como veíamos, al alumno, pero también para desarrollar esas expectativas y recompensas, ¿vale? Estas son las fórmulas más habituales de empezar, ¿de acuerdo? La primera, la más clásica, la presentación con su correspondiente despedida al final. Hola, soy tal, de la asignatura tal, y te voy a hablar de tal, ¿vale? Está bien si queremos presentar eso, pero ya estamos perdiendo el tiempo. Ya estamos dando 15, 20 segundos de algo que además está diciendo redundantemente un letrerito que sale por aquí abajo, que se llama Lower Third. Ya te está diciendo que esa persona es tal, de tal universidad. Luego no tienes que repetirlo, decirlo otra vez, ¿vale? Estás perdiendo el tiempo si no es relevante lo que está diciendo, que a veces sí lo es, por lo que lo estás comentando, porque está dando un matiz o haciendo algo, ¿vale? La forma es la más convencional de video didáctico, presentarse y despedirse. De hecho, cuando pensamos en escribir un guión, parece como que nos sale, y nos salen tics como el buenos días, que en un vídeo no tiene sentido, porque puede ser buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando lo esté viendo, por ejemplo, ¿vale? Índice o sumario, útil, siempre funciona y necesario, lo que hacen los informativos de televisión. A ningún informativo se le ocurre, lo único que utilizan esto de espectacularidad, lo meten antes, meten una noticia fuerte con música de thriller para atraparnos, pero luego enseguida te tienen que meter el sumario, el índice, ¿vale? Porque si no, tú no sabes de qué se va a hablar y tú empiezas a ver y dices, ¿esto dónde va? Luego hay que decir rápidamente qué vas a dar, ¿vale? ¿Funciona? Sí, porque ya estructuras perfectamente. Lo que se suele olvidar es que al final también interesa meterlo, recapitular y hacer una síntesis de lo que has visto, que suele ser lo mismo que has dicho al principio. Hemos visto en este vídeo A, B, C y D, ¿vale? Interrogación,
también se ha testado y parece ser que es lo que mejor funciona. Pregunta directamente, empieza preguntando. ¿Sabes cómo? ¿Vale? Por eso hay muchos formatos de estos didácticos que el nombre es una pregunta ya en sí mismo. ¿Sabías qué? Etcétera. ¿Vale? Funcionan las preguntas. Alguien te pregunta algo y es humano querer saber la respuesta. ¿Vale? Seguir ahí. Diálogo. También funciona muy bien. Un diálogo es empezar con algo, una conversación. En muchos, por ejemplo, en MOOC de Miriadas hay muchos about, muchos vídeos de presentación, muchos spots que utilizan eso. Dos personas que están hablando de algo y rápidamente tú ya, como funcionamiento de eso, quieres saber qué ocurre. ¿Vale? Historia, por supuesto, contar una historia funciona. Voy a empezar a contar una historia. Esto, hay muchos periodistas que empiezan así siempre, los artículos de opinión, si os habéis dado cuenta, contando una historia, directamente un relato, y luego lo conectan, lo comparan con algo de la actualidad o algo que es lo que te están contando de verdad. ¿Vale? Pues aquí es igual, yo puedo contar una anécdota, ¿vale? Una historia para hacer eso. Ejemplo, lo mismo, pero empezando con directamente el ejemplo. Y aquí hay compañeros, por ejemplo, que decían empezar haciéndolo mal. Un experimento de química mal hecho. Sale mal. Pues también quieres saber cómo se va a desarrollar para ver cómo lo haces bien y cómo consigues hacer eso, ¿vale? Pero el ejemplo, el ir de lo inductivo, ¿no? De lo particular a lo general, funciona también para empezar. Y media res o extrema res. Esto es una técnica narrativa de toda la vida, que es o empezar por la mitad o empezar por el final. Lo habéis visto en muchísimas películas, que empieza en un clímax, empieza por el final y luego volvemos para atrás para ver cómo hemos llegado ahí. Puede ser un experimento, puede ser una clase, lo que sea, ¿no? Funciona también muy bien. Sobre todo ahora está muy de moda en combinación con los flashbacks todo el rato. Con ir al pasado a partir de un punto en el que tienes. Porque también rompes esa linealidad y quieres ir avanzando en el relato. Gancho. El gancho, esto, los vídeos norteamericanos, sobre todo de canales de ciencia, lo utilizan mucho. Es un cebo, el cebo de televisión de toda la vida. El te voy a decir los 5 trucos infalibles para mejorar la dicción. ¿Vale? Para mejorar la pronunciación. Y ya te quedas porque es un gancho. Luego puede que lo desarrolles o no sea tan infalible, ¿no? Sorpresa, empezar un vídeo de forma muy sorprendente, muy llamativa, muy chocante. Tiene mucho que ver con la espectacularidad audiovisual, que es empezar directamente con imágenes muy buenas, muy impactantes, que atraigan, ¿vale? Y esto también siempre nos gusta, empezar a ver un vídeo muy bien montado, muy bien hecho. Recapitulación o síntesis, que también es para empezar, por lo que decía de que hay muchos vídeos que conectan unos con otros, entonces generas un flujo narrativo muy interesante. Y el cliffhanger, que es el continuará de toda la vida, la técnica de dejar algo cortado, inconcluso al final, en un punto álgido, yo no sé cómo termina y veo otra cosa, que sirve tanto para acabar el vídeo como también para empezar otros con esos momentos que conectas unas cosas con otras, ¿vale? Son formas de empezar, y dices, bueno, pues son muy sencillas, pero funcionan, porque si no tenderíamos a empezar siempre con la presentación, como mucho con el índice, que mucha gente ya no. Hay muchísimos vídeos que seguro que habéis visto en internet que no te dicen de lo que va el vídeo. Él empieza, sabes la temática porque se llama de una forma, pero tú no sabes exactamente qué te van a dar para hacerlo así, ¿vale? Vamos a ver un vídeo que han hecho aquí los compañeros para ver exactamente esto, ¿no? Nos explica, nos pones en situación, Juan Carlos. Sí, bueno, este vídeo pertenece a un MOOC que hemos sacado en el mes de agosto, a finales de agosto, y que ahora mismo está finalista para el premio Innovación Educativa de Miriadas. Es un MOOC que se llama Aprende a Tomar Decisiones Económicas Acertadas, que de lo que va es de teoría de la decisión. Entonces, bueno, yo creo que Mario es quien lo va a explicar mejor. Yo soy un neófito en esto, soy el actor, pero nada más, ¿no? El actor de la segunda parte, ¿no? Como nos va a mostrar. Sí, bueno, la idea del vídeo fue mía, claro. Luego ya los compañeros de Eurojeto, de la UPCA, de Eurojeto AC Online y tal, son quienes lo llevaron a cabo. Y cambiaron algunas cosas para mejorarlo siempre, porque son unos artistas. Pero Mario es quien mejor lo cuenta. Muchas gracias. Para situarlo. Fijaros por eso, porque forma parte de una serie, de un MOOC, es decir, de una serie de televisión, imaginaros, que es un capítulo de esa serie. Thank you.
Subo 200. No voy. Subo 150. Gracias. Lo veo y subo 100. Vamos a analizar las decisiones que ha tomado nuestro protagonista en esta partida de póker. El resultado que podía obtener dependía principalmente de las cartas que recibiera, de cómo las jugara y de las cartas que recibiera su oponente y de cómo las pudiera jugar. Había algo que podía aportarle algún tipo de información, los tics de su oponente. Ahí están. Esa era una información imperfecta, pues aunque los tics son un acto involuntario, podría darse el caso de que en algún momento los fingiera para confundirnos, o por el contrario, que fuera capaz de controlarlos en un momento crucial. Ha habido un momento en el que ha tenido una información más valiosa. ¿Lo recuerdas? Efectivamente, ha sido ese momento en el que ha sido capaz de conocer las cartas de su adversario. Hemos de darnos cuenta de que el hecho de tener información perfecta no necesariamente implica que vayamos a ganar. Si tenemos peores cartas que el otro, esa información simplemente nos servirá para saber retirarnos a tiempo, que no es poco. Eso sí, ha habido un momento en el que nuestra protagonista se ha asegurado de que iba a ganar. ¿Recuerdas? Efectivamente, es el momento en el que ha sacado una carta que tenía escondida debajo de la mesa. No debemos, por tanto, confundir la posesión de información perfecta con alterar el juego para asegurarnos de que vamos a ganar. Diariamente tomamos decisiones económicas entre distintas alternativas. Muchas veces nos vendrá bien tener algún tipo de información respecto de las variables que van a influir en nuestros resultados, ya sea la evolución futura de la bolsa de valores, de los tipos de interés o de los precios, o de factores climatológicos si estoy planificando unas vacaciones y he de elegir entre distintos destinos, o si soy un agricultor y he de decidir qué sembrar. Esta información puede ser imperfecta, como los tics del jugador de póker, que pueden ser más o menos reveladores de las cartas que lleva, los informes de una consultoría o de una agencia meteorológica, o perfecta, cuando no hay duda de cómo va a evolucionar una determinada variable. Esa información, ya sea perfecta o imperfecta, tiene un valor que debemos aprender a calcular si queremos tomar decisiones económicas acertadas. ¿Qué estrategia han utilizado aquí para contar esta historia que se ha desarrollado? Es un contenido, nos ha dado una lección sobre un concepto muy claro. ¿Y qué han utilizado para que la gente lo recuerde y lo memorice? ¿De eso de ahí? ¿Cómo empieza? ¿Verdad? Una historia. Es una narración, un storytelling, simulando además con una calidad brutal, ¿no? Parece de verdad cine, los actores están fenomenal,
César y Talas, una interpretación muy buena, y es un corto, una historia de ficción rodada con escala de plano, movimientos de cámara, un montón de escenografía, etcétera, y a partir de esa historia nos lo ha contado, ¿vale? Lo que decía que usan muchos periodistas, de empezar con una historia y a partir de ahí contarte de qué derivadas hay de esa historia, ¿vale? ¿Utiliza algún elemento más de construcción? Pues aquí utilizan una cosa muy buena, que es por lo que lo he puesto, que es comentar directamente, congelando la imagen, ese relato, lo que decíamos de media res o extrema rex. Él ya ha pasado, está en el futuro y vuelve para atrás a jugar en ese flashback para ver eso de la información imperfecta, de las cartas y demás, ¿vale? Lo que tenía planteado a continuación, no nos va a dar tiempo a desarrollarlo, si os pasaré, quien quiera, os paso la presentación, porque para que vierais, por ejemplo, en técnicas narrativas concretas, cómo funcionar, cómo utilizar esas estrategias, ¿vale? Por ejemplo, aquí, para cosas muy concretas, muy específicas, a la hora de seguir ese esquema que hemos visto de las hojas, ¿vale?, que os he pasado, poder convertir ese contenido. Es decir, por simplificar mucho, tengo el contenido, tengo decidido de que voy a hacer el vídeo con esos objetivos, ese público objetivo y demás, y a partir de ahí voy a introducir una serie de técnicas para hacer más atractivo eso. Puede ser esto, decir, ah, pues voy a empezar con una historia. Puede ser tan trabajada como esta o no. Puedo contarla directamente de palabra y funcionar de esa manera, ¿no? Pero sí que hay una serie de ideas que me funcionan bastante bien. Por ejemplo, yo siempre os recomendaría que introdujerais algo de conflicto, como han hecho aquí. Es un conflicto, una historia entre dos personajes. Se puede hacer un conflicto de todo, plantear un dilema y resolverlo de alguna forma. Es decir, no contar las cosas de forma informativa, lineal, rollo, sino buscar la chicha del relato visual, que siempre es el conflicto, siempre es el enfrentamiento entre algo, entre dos cosas, ¿vale? En la publicidad, problema, solución, ya es un conflicto, ¿vale? Ese tipo de elementos. Y nada, pues a partir de ahí, desarrollar cosas como el suspense, como la sorpresa, cosas que veáis en relatos y poder introducirlo igual, información que yo te doy y el otro no tiene, y un montón de cosas, ¿vale? El punto de vista, que es fundamental, siempre que podáis variar el punto de vista, no una sola persona contando todo, sino viendo distintos elementos para poder articular todo ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Alguna duda? Habría muchas cosas que ver y que decir, pero porque esto, ¿cómo queda como introducción, no? ¿Alguna cuestión que queráis? ¿Estáis haciendo vídeos? ¿Hacéis cosas? Bueno. No, pero cutre no, ya verás cómo no. Acordaos siempre de la mujer esa de la bolsa de Mercadona, que os recomiendo que veáis, cómo no tiene nada de cutre. Porque además nadie le enseña la narrativa, pero ella sabe cómo atrapar al que está. Por ejemplo, te dice, os voy a mostrar al final del todo un producto que os va a sorprender. Nadie le ha explicado que eso es una técnica narrativa, efectivamente, de dejarse la sorpresa para el final. Si logran, lo más importante, lo hace al principio y va para abajo, la gente deja de verlo. Tú estás esperando ya todo el vídeo o lo pasas para ver efectivamente que al final saca una tableta de chocolate que te dice que es nuevo, que no sé qué, o el queso este que han premiado del Mercadona en no sé qué festival. Es decir, claro, son cosas que tenemos muy interiorizadas porque hemos visto miles de horas de audiovisual. Entonces lo tienes muy claro cómo contar esa historia, ¿vale?